Bueno, vamos a hablar de un tema importante para las mujeres también, que tiene que ver con el tema de osteoporosis y cómo prevenirla. Sí, sobre todo porque a partir de los 50 años en general, cuando comienzan a presentarse las complicaciones de la enfermedad, una mujer sobre todo empieza a hacerse las preguntas: ¿cómo no me cuidé antes? ¿Cómo pude haber hecho para hacerlo? ¿Cómo se hacen los diagnósticos? Uh-huh. Bueno, vamos a compartir este informe y después lo charlamos un poquito con el doctor López Rossetti. Sigo esperando en el consultorio, hay mucha gente y la doctora no me llama. ¿Vos estás ansiosa como yo para sacarte todas las dudas de la osteoporosis? Sí, yo más o menos tengo alguna idea de qué se trata, pero bueno, para eso venimos a la consulta, para que nos explique bien, nos muestre exactamente, porque a veces, viste, lo que mirás dibujado lo entendés mejor que lo oral por ahí, ¿no? La osteoporosis es un hueso frágil, osteoporosis. Quiere decir que es un hueso que se ha ido debilitando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque el hueso se forma y se destruye permanentemente. Y en algún momento de la vida, por ejemplo, después de la menopausia, se puede. Este hueso que nos parece inerte, que nos parece como que está ahí, no, está en plena remodelación y a veces se empieza a perder más de lo que se forma. Y se termina. El resultado va a ser un hueso frágil. El primer síntoma es la fractura. Y por eso estamos nosotros acá realizando una campaña muy fuerte, porque muchas pacientes que nosotros tenemos se han fracturado y van al traumatólogo, recuperan el movimiento, recuperan la articulación, pero se olvidan o no son derivadas para estudiar por qué se fracturaron. Y si uno no se trata, aumenta el riesgo de una nueva fractura entre 2 a 5 veces. Entonces, el mensaje es: quien se haya fracturado por algún golpe suave o pequeño, no por supuesto que haya tenido un accidente, debe tratarse o debe consultar a ver qué pasó. También hay otros factores que influyen: el sedentarismo, la ingesta de corticoides. Hay gente que tiene que tomar, pacientes que deben tomar corticoides, y bueno, tenemos que protegerles el hueso, el tabaco, por ejemplo, algunos déficit de vitamina D, por ejemplo, déficit de vitamina D, que es la vitamina que nos hace absorber el calcio, hoy es una epidemia. Antes pensábamos que era un problema de Tierra del Fuego. Acá, ¿cómo íbamos a tener con el sol que tenemos? Y la vitamina D necesita del sol para activarse. Y bueno, los protectores solares y nuestra vida más adentro de la casa hace que no tengamos vitamina D. No se absorbe el calcio, se perjudica el hueso. ¿Qué le están haciendo acá? Me están haciendo una densitometría de pie. ¿Y en qué consiste, doctora? Nosotros utilizamos este equipo. De hecho, en realidad estamos haciendo campañas gratuitas que pueden consultar para poder saber si tiene riesgo de osteoporosis. En caso de encontrar un riesgo de osteoporosis aumentado, a esas pacientes les estamos ofreciendo una densitometría de pie, no solamente de pie. Una vez que ya en esta de pie detectamos que la paciente tiene un riesgo de osteoporosis, hay otro densitómetro que es como una camilla. Esas pacientes que tienen riesgo las mandamos en esta campaña gratuita que estamos haciendo a este otro densitómetro de pie, también gratuitamente. Y se evalúa las áreas más importantes. Por ejemplo, la columna, que es la fractura vertebral, es la más frecuente, muy dolorosa y que lleva al encorvamiento. Se evalúa también la cadera, que es la más temida, porque es la que tiene más morbilidad y más mortalidad y más dificultad en el futuro, digamos, para esta paciente para reinsertarse en una vida cotidiana. Tienen miedo, se sienten inseguras. Y también la de antebrazo, que es una típica fractura que se realiza cuando frecuente, porque cuando uno se cae tiende a poner la mano para frenarse. Por eso es que la campaña nuestra es: toda persona que se haya fracturado por un golpe suave debe consultar. No termina en el traumatólogo. Debe continuar y debe saber qué pasó con esa fractura y ver si se puede prevenir la siguiente. ¿Qué hemos cambiado? Bueno, esencialmente la forma de conducirme. Yo me resbalé por un piso encerado y un calzado inapropiado. Entonces, a partir de ese momento, se terminó la cera, usé calzados apropiados, puse una manija en la bañera para no volver a tener otro golpe y comencé a tratarme de la osteoporosis directamente, porque además se detectó que tenía osteoporosis. Estoy tomando calcio, estoy tomando vitamina D, estoy tomando ibatronato una vez por mes y está recomponiéndose lentamente los huesos
mi estructura ósea. ¿Qué es lo más grave de la osteoporosis? La fractura. Y la fractura, la realidad es que tenemos las dos más complejas, son la fractura de vértebra, uno va tomando esta postura, con lo cual de a poquito perturba la caja torácica, se respira mal, va apoyando, las costillas se apoyan sobre la pelvis, duele mucho y realmente es una deformación y son tremendamente dolorosas. Y la que es tan temida por la morbilidad y mortalidad que tiene y toda la calidad de vida disminuida en ambas, pero en la de cadera, todavía más, porque hay mucha inseguridad para salir a la calle, los pacientes se restablecen dificultosamente, bueno, es la de cadera. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Si se ha fracturado, debe consultar. Y nosotros lo seguimos al pie de la letra de lo que acaba de decir la doctora. Vamos a consultar con el doctor López Rossetti. Buenos días. Hola, doctor. Erika, buen día. Brevemente, ¿qué es la densitometría? La densitometría es un estudio radiológico, Erika. Es como si fuera una radiografía de los huesos para saber si están más esponjosos. Acá tenemos una esponja, los huesos son como una esponja. Sí. Y si falta calcio, como veíamos en la nota, esto simplemente se hace más poroso, más esponjoso. ¿Cómo se hace? Y más quebradizo. Y más quebradizo. ¿Cómo se hace el estudio? Bueno, la persona se acuesta y se hace un estudio radiológico. Estos son los huesos de la columna, que fundamentalmente donde se hace, sí, en la columna y en la cadera, acá, para ver qué tan poroso están los huesos. Eso es una densitometría. ¿Y para qué sirve una vez que yo tengo el resultado? Bueno, hay una cosa importante, que es, ¿a quién se le indica una densitometría? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es útil una densitometría? En general, lo recomendamos a mujeres, porque la osteoporosis es más frecuente en mujeres, posmenopáusicas, en mujeres que tengan exceso de peso, en mujeres que fumen mucho, en mujeres que tomen mucho alcohol, en mujeres que estén con algunas medicaciones como los corticoides, en personas que tengan hipertiroidismo, también tiene mayor tendencia a la osteoporosis. Esos son los motivos por los cuales una mujer que haya tenido una fractura fácil, como decíamos en la nota, sí, que se haya fracturado fácil, o que tenga antecedentes familiares de fracturas fáciles, osteoporosis, o algunas veces incluso hasta dolores de columna sin diagnóstico, de origen incierto, ahí puede estar, si el médico lo sugiere, la indicación de la realización de una densitometría. ¿Duele hacerse el estudio? No, no duele para nada, es un estudio radiológico. Lleva más o menos unos 15, 20 minutos hacerlo. La persona se acuesta en una camilla, pasa un aparato de radiología y es indoloro. ¿Cuánto tiempo, doctor, lleva el estudio? 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, media. La verdad que nada que justifique no hacerlo, digamos, en media hora. ¿Y no hay que tener una preparación especial? No hay que tener absolutamente ninguna preparación especial. ¿Y la posibilidad también está en los hospitales públicos, en algunos al menos? En algunos hospitales donde hay, se puede hacer. ¿Y qué precauciones tenemos que tener en cuenta, doctor? Como cualquier estudio radiológico, y dicho esto, y lo vimos en la nota, como cualquier estudio radiológico, ojo, no puede estar embarazada. ¿Vieron cuando entra a un lugar que hay radiología y hay una mujer embarazada con un dibujo? Ojo, avise si está, sí, embarazada. Porque una radiación, si usted tiene un embarazo, puede dañar a la criatura que está en crecimiento. Esa es la primera recomendación. Y la segunda, que tiene que ver con lo siguiente. Todo estudio médico tiene indicación y contraindicación, Erika. Y esto es un estudio radiológico. Y un estudio radiológico es radiación. No hay que hacerse siempre. Lo que estamos diciendo en Baires, y esto quiero ser muy claro, es que no vaya ahora a hacerse una densitometría. Vaya a hablar con el médico y si la tiene que hacer, la hace. Porque estoy seguro de dos cosas. La primera, hay personas que deberían hacerse una densitometría y no se la están haciendo. Y deberían hacérsela. Y hay personas que se la hacen innecesariamente. Y en el medio de eso hay radiación. Y no hay que irradiarse innecesariamente. Hacer una densitometría es correcto si su médico lo indica. No es igual que una foto, usted se puede sacar 1000. Es una radiación. No es que no se pueda hacer, se hace como un medicamento. Se indica cuando hay que tomarlo. Pero todo procedimiento diagnóstico y terapéutico puede tener contraindicaciones. Estoy hablando en contra de la densitometría. Definitivamente no. Estoy hablando que tiene que ver al médico. Y el médico comienza con el médico clínico. Y él dirá cómo va a ir, si hay riesgos, si no hay riesgos. Gracias, doctor. No, por favor. Seguimos.